Bueno, chicos, llegamos a la playa de Nazaret, ¿vale? Que es donde las olas gigantes, las más grandes del mundo. Resulta que no pudimos ir a las Islas Berlengas por culpa del mal tiempo. Entonces vamos a ir aquí. Y bueno, quedaron de llamarme en unos días o cuando las condiciones meteorológicas mejoren para poder ir a las, o sea, a Peniche, a las islas. Pero bueno, mientras pues aprovechamos y vamos a ver el puerto allí donde está el faro y vamos a ver las olas gigantes. Wow. Estamos aquí, chavales. Bueno, chicos, claro, el problema es que arriba no dejan subir porque hoy las condiciones meteorológicas están muy complicadas. Bueno, chicos, ¿qué tal? Ya es la mañana siguiente, nos disponemos a marchar de Lisboa, ¿vale? Uf, el tiempo aquí es espectacular, me encanta Portugal, ya había estado y bueno, ahora pues nos dirigimos a las olas de la playa de Nazaret, las olas gigantes, las olas más grandes del mundo. Y chicos, también vamos a intentar a ver si es posible, que no sé si nos va a dar tiempo en el mismo día a coger un barco para visitar las Islas Berlengas, o sea, en Peniche. Vamos a intentar acercarnos, comer por allí, por la zona, y a ver cómo hacemos. No sé, hay que reservar, no sé cómo es, así que vamos a dirigirnos allí y allí decidimos. De momento estamos en Lisboa. I can see it on your face. No, I just can't take it. No, I just can't take it. Bueno, chicos, nos vamos a las Islas Berlengas, ¿vale? En Peniche. Hay que reservar con antelación, así que no sé si vamos a tener sitio hoy, si no, pues nos quedaremos un día más en Portugal. Bueno, chicos, hemos bajado a la playa, al Arenal, ¿vale? Bueno, aquí hay mucho turismo, ¿vale? Hay mucha gente viendo las olas aquí en la playa. Y está bomberos, protección civil, policía, bueno, allí en la parte allí de la carretera. Normal, porque esto supongo que será un peligro el que alguien se meta ahí, pero bueno, nadie se va a meter, supongo. Pero las olas son brutales, tío. O sea, increíble. Queremos ir allí arriba al faro, ¿vale? Para ver mejor las olas y
aquí, bueno, está todo el mundo aquí en la playa viendo las olas porque son criminales. Bueno, chicos, vamos a subir por aquí por un camino para ver las olas mejor. Bueno, chicos, hay una cantidad de turistas increíble. O sea, está lleno de peña que vienen a lo mismo a ver las olas gigantes. Y nosotros ya estamos aquí subiendo. Bueno, chicos, hemos subido por un acantilado. ¡Wow! No te quedes aquí, cabrón. ¡Wow! Pues chicos, que la playa de Nazaret, que es brutal. O sea, bueno, venimos caminando desde allá lejos, ahí se ve. Hemos subido aquí un acantilado bastante complicado. Y bueno, estamos ahora viendo las olas allí. Mira, las olas gigantes allá al fondo. Criminales. Ahora venimos aquí abajo. Joder, es que aquí son caminos abruptos. A ver. Wow. Bueno, chicos, seguimos subiendo, ¿vale? Vamos a ir hasta el faro, como os decía. Vale, aquí esto, joder, arriba hay una carretera cortada y el coche tuvimos que dejarlo más lejos. Entonces ahora subir andando aquí, cuesta bastante, pero wow, las olas son criminales, o sea, increíble. Ay, Dios. O sea, es caerse ahí y chao, ¿sabes? O sea, no te rescatan ni... No sé, ni Dios. ¡Wow! Chavales, son las olas más grandes que hay. Bueno, chicos, vamos a salir a ver las olas. Lo ideal era verlas arriba, pero no podemos, así que hay que ir aquí.
Bueno, este lado está muy calmo, pero las olas gigantes. Vamos ahora a salir de Nazaret, vale, a ver si comemos algo, paramos en algún sitio y ya nos vamos hacia casa, hacia España, hacia Galicia, hacia Ferrol. Y bueno, chavales, que esta playa, bueno, es muy concurrida, mucho turismo y la verdad que es muy bonito, se disfruta mucho, hay unas olas muy grandes, bueno, son las más grandes del mundo. Y hay vídeos en YouTube que podéis ver, que por ejemplo es mítico lo de los surfistas que hacen, que cogen este tipo de olas. De hecho había un museo ahí. Y bueno, voy aquí atento al suelo, porque ahora para bajar hay que bajar por el acantilado por donde subimos. O sea, hay poca broma, ¿sabes? Esto hay que ir hasta allí. Uf. Con las olas. Y bueno, pues eso, chicos, que ya nos marchamos. Y luego, es una pena lo de las Islas Berlengas, que no pudimos ir. Quedaron de llamarme porque no, hoy con el tiempo, o sea, con las condiciones meteorológicas que hay hoy, no había barcas que fueran a las islas. Entonces, al final, mañana tampoco, porque hemos preguntado, dicen, oh, más o menos se mantiene la previsión.
Entonces, en vez de pagar varios hoteles y estar aquí en Portugal, es mejor que me vaya a ganar las maletas y tal, por lo del tema de mi mudanza a Barcelona. Y bueno, y de paso, pues cuando tenga todo listo y tal, y nos tenga que hacer otro viaje, pues desplazarnos hacia Peniche y ver las Islas Berlengas. Tío, increíble, ¿eh? Buah, tío. Imaginas caer aquí, tío. Buah, flipa, ¿eh? O sea, y lo que arrastra este agua, chaval. Bueno, chicos, nos acaba de venir la policía a desalojar, tío. Supongo que será porque es peligroso. Ah, bueno, claro, hay un cordón y la peña se lo saltaba y tal. Bueno, nosotros también, pero no sabíamos. Bueno, gracias, agentes, por cuidar de nuestras vidas. Bueno, la policía nos echó de aquí, de donde estábamos. Buah, hay aquí un hueco, chaval. Hay un agujero que te cagas, tronco. O sea, para fliparlo, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah, chaval! Es este de aquí. ¡Buah, loco! Es que hay una altura aquí de cojones, ¿eh? Para... O sea, y el acantilado y tal. ¿Y ahora cómo bajo yo de aquí? Ah, por aquí. Voy a la playa, tengo que tirarme por aquí a la arena. Lo que no sé es dónde. Por aquí abajo. Hay que ir buscando, ¿vale? Como huecos entre las piedras y el terreno para bajar aquí a la, bueno, a la playa, al arenal. Bueno, chicos, experiencia para hacer una vez solo, ¿vale? Porque es que había zonas que era peligrosa, ¿sabes? Y a ver, está bien, tiene buenas vistas, es increíble. Pero bueno, tiene riesgo. Yo que no estoy en mi mejor forma física, me costó un poco bajar. Así que nada, chicos. Ha salido todo bien. Hemos visto la atracción turística esta de la playa de Nazaré. Bueno, es la parte norte, o sea, la playa del norte de Nazaré. Y bueno, ahora iremos a comer algo, supongo. Y bueno, ya enfilamos hacia casa ya, o sea, ya nos queda carretera para dar y tomar. Despedimos Portugal, bueno, Nazaré. Aún nos queda mucho de Portugal por subir. No sé si hacer una parada en Porto, la verdad que no sé. En Braga o, bueno, en cualquier ciudad de Portugal. Que, bueno, que sepáis que en el canal están disponibles vídeos de multitud de países ya y de sitios que visité. Y aquí en Portugal he estado prácticamente como en España, o sea, prácticamente en todo. Así que podéis indagar por ahí, buscar dentro de los vídeos que he subido, y hay una colección de 300 vídeos o no sé cuántos hay ya que llevo haciendo esto. Así que nada, chavales,
Un placer, un gusto. Y like, gracias por seguirme, os quiero. Bueno chicos, al final hemos venido a comer a Nazaret Sur, ¿vale? A la parte sur de Nazaret. Y aquí es donde estuvimos la otra vez, que hiciéramos otro viaje en Portugal y nos pillara aquí de camino, pero era de noche, hoy la vemos de día. Así que chicos, ahora ya vamos a ir hacia casa, pero antes vamos a parar a comer, porque ya son horas de comer. Son las 3 aquí. Y hay que comer algo, que... Y ver aquí un poco esto y ya nos marchamos.